Todavía me encuentro un poco débil por la gran pérdida de sangre que tuve, etcétera. Por YouTube. Lo contó todo. Andrea San Martín reapareció en sus redes sociales luego de haber sufrido la pérdida de un bebé que esperaba junto a Sebastián Lizarzaburo. Claro, físicamente no estoy a mi 100% aún estoy con una medicación específica, todavía me encuentro un poco débil. Y es que la influencer reveló que se encuentra atravesando un complicado momento, pero sacará fuerzas de donde sea por el bien de su familia. A un lado, porque la parte más difícil es la parte de la aceptación de lo que te haya sucedido. He leído muchas de las historias que de varias de ustedes que han pasado por lo mismo, me sorprendí muchísimo. Y la verdad es que me ayudó mucho a identificarme y un poco como a procesarlo. En ese sentido, la popular Ojiverde confesó que lo más duro de la pérdida fue aceptar que le sucedió, pero que gracias al apoyo de toda su familia y fans, pudo salir al frente en sus redes. Fue muy crítico en realidad el tema y a las finales despertar, estar aquí yo, es algo que tengo que agradecer y necesito continuar. Además están las niñas y está mi responsabilidad en general como madre, que bueno, las que son mamás ya saben que... Con el rostro desencajado, Andrea San Martín se explayó y contó más detalles de lo sucedido. Sebastián tratando de darme la misma tranquilidad de saber que en casa estaba todo bien, que todo estaba organizado. Mi nana, que santo Dios, también estuvo ahí conmigo. Nunca se separaron de mí aquí en la cama. Cada vez que venían a poner mi familia siempre va a estar primero y yo voy a luchar siempre por su bienestar y su tranquilidad. Sin embargo, otros seguidores le aconsejaron que deje atrás el odio hacia su expareja Juan Víctor y le permita pasar tiempo con su hija. Además, le recordaron que fue la responsable del despido de la Miss del nido de su pequeña solo por tomar una foto a su hija. Pero igual estaré posteando para poder conectarme con ustedes, que es parte de mi vida y de mi trabajo, por supuesto. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Break por YouTube.